Gracias, Carla. Te damos todo el tiempo que quieras, cuando quieras. Por favor, nos encanta verte. Gran panel el día de hoy, gran programa como siempre. Vamos a empezar con una nota inevitable, ¿no? Y tiene que ver con este pacto infame en el Congreso para elegir al defensor del pueblo. Salió airoso Josué Gutiérrez, aquel que asesora a la bancada de Perú Libre, hombre de confianza de Vladimir Cerrón, su abogado, quien lo ha defendido de los casos más escabrosos y escandalosos de nuestros más recientes tiempos políticos. Ahí está el defensor del pueblo, abrazándose con todos, porque ha sabido tender puentes, ha sabido hacer lobby y ha sabido cosechar al final, ¿no?, estos réditos políticos, y ha sido nombrado un defensor del pueblo que además va a encabezar la comisión que va a elegir a la nueva Junta Nacional de Justicia. ¡Qué lindo!, ¿no? El abogado de una persona sentenciada por corrupción que está imbuido en varios otros casos que investiga el Ministerio Público al más alto nivel, ahora va a elegir a los jueces y fiscales, ¿no? Va a ser parte de ese grupo selecto que va a nombrar a la nueva Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo fue la cosa? Entérese en esta crónica al estilo de Juana Avellaneda. Defensor del pueblo, a la medida de este Congreso. Sí, prometo. En buena hora, los peruanos hemos elegido 88 congresistas y no solamente es defensor del pueblo libre. Lo has reconocido, es defensor de Perú Libre también. De Perú. Señor José Gutiérrez, muy buenas noches. Juana Avellaneda de Contracorriente. ¿Defensor del pueblo o defensor de políticos investigados? Promete usted. Por Dios y por la patria, ejercer fielmente el cargo de defensor del pueblo. Sí, prometo. Usted tiene 6 carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público, señor Gutiérrez. ¿Por qué no me da una entrevista, por favor? De lo bueno y lo malo y lo peor, hemos elegido lo malo. El máximo logro del actual defensor del pueblo es haber sido abogado de un sentenciado por corrupción. Habló de su hermano, Vladimir Cerrón. Eso es falso, ¿no? ¿De dónde usted saca? ¿Quién ha dicho que es el mejor logro? ¿Dónde está? ¿En qué rating ha sacado usted esa información? ¿Ha sido su abogado o no? El fondo del asunto es que al señor Cerrón o al doctor Cerrón lo están sentenciando por un hecho falso, totalmente falso. ¿Cuál es su máximo logro? Dígame usted entonces. ¿Cuál es? El máximo logro que ha sido elegido por el Congreso con 88 votos. Ese es. ¿Ese es su máximo logro? Sí, porque lo reconoce el Congreso, no yo, ni usted. Ha sido elegido defensor del pueblo el señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. No tiene experiencia en derechos humanos y a sus 51 años tiene, según reporte del Ministerio Público, 6 carpetas fiscales abiertas por los presuntos delitos de estafa, apropiación ilícita y peculado. Pero su prontuariada hoja de vida no impidió que el Congreso de la República elija a José Manuel Gutiérrez Cóndor como el flamante defensor del pueblo. Sí, momento. Él no tiene experiencia en derechos humanos, congresista. ¿Por qué lo eligen como defensor del pueblo? Con que esté. Tiene experiencia, sí, defendiendo a sentenciados por corrupción. Bueno, eso es lo que usted lo califica. No, ha sido abogado de Vladimir Cerrón, líder de su partido, ¿sí o no? Él es abogado, él puede ser abogado de cualquier persona, es profesional, ¿no? Si el señor Rodríguez... No, el señor, el que ha salido elegido. Josué Gutiérrez. Josué Gutiérrez. Bien, ¿y su apellido se sabe, congresista? Ya le dije que estoy tomando un poco de aire. Si algunos no se saben ni su nombre, hay otros padres de la patria que dicen haberlo elegido solo por ser su paisano. Recibí un mensaje de una trabajadora de mi despacho que me dijo, este congresista parece que va a ganar mi paisano. El término paisano me pareció muy, muy, muy romanticón, de verdad. Y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Fue así, ploj.
88 congresistas, muchos de ellos denunciados por mochasueldos, tráfico de influencias y hasta de pertenecer presuntamente a una organización criminal liderada por el golpista Pedro Castillo, hoy en prisión, dieron el amén para que el congresista humalista y ex abogado del sentenciado Vladimir Cerrón se convierta en la cabeza de la Defensoría del Pueblo. A esta altura ya el Pleno se pronunció. 87 votos. ¿No? 88. 88 en realidad. ¿No? Una vergüenza, la verdad, congresista. Vamos a ver cómo actúa. Vamos a ver cómo actúa. El Pleno ya se pronunció. Una vergüenza, le reitero. Una vergüenza. Yo creo que para mí no, porque sería avergonzarse de toda la votación que el Pleno ha hecho. Deberían avergonzarse, congresista. Eso es lo que le estoy diciendo. Creo que no me ha entendido. Yo, al contrario, yo creo que... Se sienten orgullosos. Orgullosos tampoco. Lejos de hacer un mea culpa, hay varios padres y madres de la patria que parecen estar festejando que la Defensoría del Pueblo haya caído en manos amigas. Congresista Luna, muy buenos días. Estará contento con el nuevo Defensor del Pueblo, ¿no? Tiene el poder de elegir a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que designa, saca a jueces y fiscales en todo el país. No responde. ¿Por qué será? Congresista, ¿estará contento? Siempre hay que estar contento con la vida. Sobre todo cuando tienen a un defensor amigo, ¿no? Yo soy amigo de todos. Muchas gracias, presidente. La razón de tanta alegría se debe a que en su condición de defensor del pueblo, Josué Gutiérrez presidirá la comisión que elegirá a inicios del próximo año a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, organismo que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales a nivel nacional. Allí justamente radica el poder de lo divino. Es una desgracia, es un abuso, es una vergüenza. Y eso es lo que nos lleva a la reflexión de decir, ¿en manos de quién estamos? ¿Quiénes son nuestros legisladores? Las personas que tienen este tipo de investigaciones, que trabajan en argolla. Imagino que Vladimir Cerrón estará celebrando, ¿no? Ya tiene nuevo defensor, defensor a dedo, defensor para él, ¿no? No para el pueblo. Los términos que utiliza, no falte respeto, señorita. ¿Usted quiere que le respete? Respete. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo. ¿Por qué se pica si estoy diciendo la verdad? Si ha sido su abogado, abogado de un sentenciado por corrupción y hoy tiene a su defensor. Bueno, si es así, en buena hora los peruanos hemos elegido 88 congresistas y no solamente es defensor del pueblo libre. Hoy es defensor del pueblo, inclusive usted también, porque es parte del pueblo. Lo ha reconocido, es defensor de Perú Libre también. Del Perú. Una vergüenza totalmente, que desacredita más todavía a este Congreso que solamente sabe de arreglos, ¿no? Porque evidentemente todo esto es producto de la negociación. Negociación que también involucraría la próxima elección de la mesa directiva. Y hay el temor, como digo, entre los colegas de que pueda caer en manos del castillismo o de la izquierda. Entonces, si es así, están dispuestos a darlo todo. Yo creo que la Defensoría es un precio muy alto que pagar. Pese a que al día siguiente de esta vergonzosa votación, tres legisladores solicitaron el voto de reconsideración, Josué Gutiérrez volvió a ser elegido por amplia mayoría y terminó juramentando la tarde del viernes, con Biblia y sin crucifijo, pero invocando a Dios. Ha habido un milagro. El milagro fue posible gracias a un pacto debajo de la mesa de un chifa entre Perú Libre y Fuerza Popular, bancadas cuyos líderes políticos son investigados por crimen organizado y lavado de activos. Son 87 votos, de los cuales nosotros somos 22 votos, 23 me parece que han sido. En consecuencia, yo creo que es una decisión soberana del Congreso. 23 votos muy importantes, ¿no? De Fuerza Popular, además. Y esos 23 votos eligieron también a los miembros del Tribunal Constitucional, ratificaron a los miembros del Banco Central de Reserva. Y ahora, a la Defensoría del Pueblo. Correcto. El abogado de un sentenciado por corrupción, ¿tiene la credencial para ser el defensor del pueblo? Yo soy abogada
los abogados hacen una labor que les corresponde hacer en defensa de alguna persona en particular. El señor Josué Gutiérrez, en el momento en el que es defensor del pueblo, se acabó absolutamente cualquier tipo de militancia política o cualquier tipo de cercanía o ventaja hacia alguna persona que haya podido ser su clienta. Fuerza Popular tenía como candidata a Delia Muñoz, pero increíblemente, sus 23 integrantes terminaron votando en bloque a favor de Josué Gutiérrez, candidato de Perú Libre. ¿Por qué razón han votado por Josué Gutiérrez, quien cuando fue congresista de la República dijo de su partido que había nacido de una cloaca? Bueno, y yo también he sido duro algunas veces con el fujimorismo antes. Sí, lo recordamos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Siempre, en cualquier situación, se hace responsable el fujimorismo de todo. El día que hay un maremoto, el fujimorismo va a ser el responsable. Pero son 23 congresistas. Todas, absolutamente todas las bancadas han votado por el señor Josué. Josué Gutiérrez es defensor del pueblo gracias a las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Somos Perú, Perú Bicentenario, 5 votos de los no agrupados y 14 votos de Acción Popular. Favor se paga con favor. Yo no le debo favor a nadie. La decisión de Mari Carmen Alba, de Acción Popular, quien cambió de rojo a verde a último minuto, permitió que Gutiérrez logre alcanzar los votos que necesitaba para ser el suertudo ganador. Sí, cambié de voto porque el objetivo era que hubiera un nuevo defensor. Pero a pesar de lo que usted... Ese fue el acuerdo con el bloque, que hubiera un nuevo defensor. Más bien me extrañó alguna votación. ¿Defensor de quién? Del pueblo. ¿Del pueblo? Del pueblo, dice usted. Y claro, cada quien se pregunta por qué y cómo. Es una realidad. Acabo de juramentar y traigo las palabras de esperanza para millones de peruanos. Pero sobre todo, esperanza para políticos con líos, con la justicia. Yo pongo las manos al fuego y el cuerpo entero porque Vladimir no es corrupto. A Cristo lo insultaron, hasta lo crucificaron y hoy lo santifican. Porque en ese tiempo quizá mucha gente no comprendió lo que Cristo era capaz de hacer. ¿Está comparando a su hermano con Cristo? Por supuesto, señorita. No se pase, congresista, con todo déjeme respeto ser, se lo digo. Déjeme ser, así como usted hace sus imaginaciones, yo también tengo derecho a imaginarme. Yo me hago responsable por mis 2 votos, pero no me puedo hacer responsable porque en una defensoría existe un interino que después presidiría la Junta Nacional de Justicia que elegirá a los jueces y a los fiscales de nuestro país. ¿Y por eso le convenía a Fuerza Popular elegir a Josué Gutiérrez? Lo que yo le digo es lo siguiente, un interino para mí no tiene la legitimidad para hacerlo. ¿Gutiérrez sí? ¿Gutiérrez sí? ¿Gutiérrez sí? Ha sido elegido y tiene la legitimidad para hacerlo. Aunque lo nieguen, gracias a sus votos en pared, el excongresista humalista que tenía en su despacho una gigantografía junto a la ex primera e investigada dama Nadine Heredia, hoy es el todopoderoso de la Defensoría del Pueblo. ¿Puede contarle, por favor, congresista Valdemar Cerrón, a todos los peruanos que van a ver este domingo este reportaje, que el Defensor del Pueblo tiene el poder, vamos a decirlo así, de designar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, un organismo que decide y pone y saca fiscales, ¿no? Fiscales y jueces en todo el país. Claro, seguro por eso el Congreso habrá votado, habrá confiado en él. Son 88 votos, vuelvo a repetir. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo, porque a ustedes les conviene tener a un defensor a dedo, ¿no? Que elija a dedo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para poner y sacar a fiscales y jueces a su gusto, ¿no? Para que los limpien de las investigaciones que tienen abiertas, muchas de ellas por presuntos actos de corrupción, ¿correcto? Seguramente tendrá que decirle eso a los 88 congresistas que han votado, ¿no? Se lo pregunto a usted. Totalmente falso. Lo que usted dice es pura especulación, es su deseo que sale de su imaginación con el fin de desinformar a los peruanos.
Entonces, ¿usted niega que el nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, tenga la autoridad, el poder de elegir a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que elige y saca a jueces y fiscales en todo el país? No niego ni afirmo. ¿No tenía un vínculo particular con la bancada de Perú Libre? No, ningún vínculo. Aunque ahora lo niegue, fue asesor de Perú Libre y hasta hace unos días trabajó como secretario técnico de la Comisión de Justicia, presidida por el legislador perulibrista Américo Gonza, quien aprobó el predictamen del proyecto de ley Mordaza. Yo estoy en contra de toda norma que pueda atentar contra la libertad de expresión. Las contradicciones son parte de su cuestionada hoja de vida. Mi persona asume esta defensa motivado fundamentalmente porque no soy tolerante al abuso de poder. Yo no soy abogado, ni él es mi cliente. Con esas credenciales fue elegido defensor del pueblo. En tu canal han dicho que nosotros, que Fujimorismo está aliado con Sendero Luminoso. Soy el camarada, ¿qué? Camarada Nano. A mí que me hace libre es mi conciencia, no lo que diga el fiscal, ni lo que diga el policía, y perdóname, ni lo que diga la prensa. Yo ¿qué tal conciencia? ¿Qué tal conciencia, congresista? Tranquila, de verdad, por eso... Elegir a un defensor del pueblo con esas credenciales... Espero no arrepentirme. Cuando fue asesor de Perú Libre, Josué Gutiérrez Cóndor visitó 46 veces Palacio de Gobierno en la era Castillo, donde se reunía con el presidente y cuestionados exministros de Estado, como Guido Bellido, Aníbal Torres o Heiner Alvarado. Termino pidiéndole al país el derecho de la duda. Así que si hay gente que puede rehabilitarse después de haber consumido drogas, después de haber sido alcohólico, después de haber sido delincuente, ¿por qué un ex abogado de Cerrón no podría enmendar errores y poder construir una sociedad diferente? Él puede ser parte de un cambio que estamos esperando nosotros. El todopoderoso de la Defensoría del Pueblo tuvo entre sus flamantes invitados a José Luna Morales, el hermano de César Acuña, Virgilio Acuña, y el congresista Flores Ancachi, uno de los sindicados niños del Congreso que en la víspera de la juramentación fue blindado junto a otros tres niños de Acción Popular en el Pleno. Señores periodistas, yo tengo mandato imperativo. Yo no le debo rendir cuentas a nadie. Usted ha dicho que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Se equivoca, congresista. Usted es funcionario público y tiene que rendirle cuentas a quienes votaron por usted. ¿Qué tal blindaje el de anoche, no? Incluso sacaron a la prensa, pasaron a ser comisión reservada. Con razón, este Congreso tiene 6% de aprobación. Y con este nuevo defensor del pueblo van a seguir bajando. Ahora entiendo por qué votaron a favor del defensor del pueblo cuestionado. Favor se paga con favor. Yo elijo a tu defensor y tú me blindas. ¿Estoy en lo correcto o no? Su silencio me dice que sí. Buenas. Fría, Juana Avellaneda, pero es verdad, es la única forma de aproximarse a este Congreso infame. ¿No? Hemos visto desfilar a cada esperpento en pasos perdidos. Está tan venido a menos el prestigio del primer poder del Estado, del poder legislativo, que ya la verdad no se entiende. Ya está en fase terminal, está muriendo. Porque si tenían 6% de aprobación según los sondeos, antes de la elección de Josué Gutiérrez, luego de esta componenda asquerosa que ha sido evidenciada en la semana y además respaldada, ¿no?, por los congresistas que participaron de ella. Sí, son 88 votos. Sí. Qué vergüenza, realmente. Qué vergüenza. Imagínense cómo va a quedar la aprobación del Congreso luego de Defensoría del Pueblo y el blindaje a los niños. O sea, ¿qué va a quedar de la aceptación popular del Congreso de la República? Y eso es
bien peligroso, ¿ah? ¿Eh? Porque una institución tutelar con un porcentaje de aprobación tan pequeño es realmente caótico, peligroso para todo el sistema democrático. Y eso es particularmente delicado luego de la crisis que estamos atravesando, ¿no? El criterio ha sido evidentemente hoy por ti, mañana por mí. Hay muchos niños, en todas las tiendas hay, hasta en la tienda fujimorista, recuerden el caso de Luis Cordero Yontay, tremendo infiltrado, ahí están, los niños están en todas partes, todos han cobrado favores a cambio de algo. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden sancionar a estos cuatro iniciales que había pedido la fiscal de la Nación? Después tendría pues, que bajarse a medio Congreso, ¿no? Porque de todo hay, ¿eh? Todos están ahí comprometidos. Y se evidencia en este tipo de repartijas, ¿no? Están los mochasueldos, los gasolineros, los viajeros y los lobistas que presentan proyectos de ley con nombre propio para velar por ciertos intereses, ¿no? A cambio seguramente de jugosas recompensas. Con estas actitudes lo único que hacen es darle la razón a los violentistas que piden cerrar el Congreso. Ya no hay, al parecer, posibilidad de rescatar al poder legislativo, que es esencial en una democracia. Realmente nos han puesto en una situación de la cual difícilmente vamos a salir. Pueden haber consecuencias muy graves, porque puede colapsar todo el sistema democrático gracias a este tipo de repartijas miserables que se han dado en el poder legislativo. De verdad, una vergüenza nacional. Vamos ahora al siguiente tema esta noche y es una investigación de nuestra productora periodística Maribel Figueroa, quien ha ahondado en un documento fiscal que nos abre toda clase de preguntas y de interrogantes y de sospechas, porque tiene que ver con el caso de Susana Villarán. Resulta que hay una delación de un colaborador eficaz que señala no solo a Susana Villarán como responsable de haberle metido la mano al dinero sucio de estas empresas brasileñas corruptas, sino que también estarían, según este testimonio, involucrados algunos regidores, gente de confianza de Susana Villarán, ¿ah? La tía regia que venía a limpiar el municipio. Bueno, hay mención de Marisa Glave, mención de Agustito Rey, mi tocayo, no me malogres el nombre, pero la verdad que está bien difícil. Hay más de 1,000 correos que lo involucran a él en estas negociaciones non sanctas con OAS. También está por ahí Jorge Nieto Montesinos, quien no ha querido responder al llamado de este programa, y también Anel Townsend. Y la gran pregunta aquí es, si hay una delación de un colaborador eficaz que menciona estos personajes, ¿por qué el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de esta investigación, no los ha citado hasta ahora, no los ha incomodado y no les ha pedido que aclaren estas acusaciones? No tengo las manos manchadas de sangre ni tengo las manos manchadas de corrupción. La corrupción es un cáncer que está matando al país. Marisa Glave y Augusto Rey Fernández de Agüero en la mira del equipo Lava Jato del Ministerio Público. Los brasileños no dan tregua y se llevan a los regidores y amigos más cercanos de Susana Villarán. Se trata de la mega construcción Línea Amarilla, manchada de corrupción desde su nacimiento. Una obra que nos recuerda el negociado a espaldas del pueblo con OAS, una de las empresas del Club Brasileño de la Corrupción. Este es el documento que esta semana obtuvo Contracorriente. Aquí se da el inicio de la investigación fiscal de los llamados regidores de Susana Villarán. Todos ellos habrían recibido entre 20.000 y $250.000 en efectivo, con la única finalidad de beneficiar a la empresa brasileña OAS. Valfredo de Assis Ribeiro Filho y Augusto César Ferreira Yoseda, funcionarios de la empresa OAS S.A., habrían realizado actos de coordinación y o concertación con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima para hacer pagos de dinero ilícito a los regidores de la citada entidad, edil y otros.
Jaime Eduardo Salinas López Torres en la suma de $120,000 americanos, a Marisa Glaver Remy y Zoila Elena Reategui Barquero, quienes conjuntamente habrían recibido la suma de $20,000 americanos, así como a Ana Elena Luisa Cristina Townsend Díez Canseco, quien habría recibido la suma de $20,000 americanos, Jorge Nieto Montesinos, asesor y persona de confianza de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, quien habría recibido la suma de $129,000 americanos, y Carlos Enrique Juscamaita, encargado de los pagos a personeros y movilidad de los mismos, quien habría recibido la suma de $250,000 americanos. En esta sindicación, ni Anel Tausen se libró. La ex congresista, ex ministra y ex jefa de campaña por la no revocatoria de Villarán ha negado haber tenido conocimiento de la coima y ha decidido dejar la vida pública. Lo cierto es que esta nueva investigación nació antes de que soliciten 29 años de prisión para la ex alcaldesa Susana Villarán. Y después de procesar una gran cantidad de información, el equipo especial de la Fiscalía decidió separar los casos para lograr condenas efectivas. Del expediente madre se desprende esta investigación que involucra a regidores y colaboradores más cercanos. En esta nueva carpeta fiscal, Valfredo de Asís y José Miguel Castro son hombres claves del caso. Estamos llegando a la famosa línea amarilla, concesionada por más de 30 años por la gestión de Susana Villarán y sus regidores. Un proyecto cuyo sobrevaloración de corrupción lo pagan todos los días los usuarios en el peaje. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Según la información que maneja la Fiscalía, existen indicios consistentes de la existencia de un reparto de la millonaria coima que entregaron las constructoras OAS y Odebrecht entre los regidores, asesores y personas de confianza de Susana Villarán. Todos los detalles de esta nueva investigación contra dos personajes muy cercanos a la exalcaldesa y una pesquisa que, a diferencia de otros casos, parece caminar a paso de tortuga. Aquí, en Contracorriente. Valfredo de Asís Ribeiro Filho se habría concertado con funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad que su representada, OAS, sea beneficiada en el proyecto de Línea Amarilla, siendo favorecida ilegalmente en la suscripción de la adenda número 1. No es todo. Marisa Glave también es investigada en el Ministerio Público por la compra de un terreno valorizado en más de 7 millones de soles que la Municipalidad Metropolitana de Lima habría realizado sin sustento técnico. Allí se levantaría la comunidad de Cantagallo. En este caso, detectaron que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron. Estas operaciones inmobiliarias que le reportaron grandes ganancias a las empresas Campoy coinciden con el tiempo en que la Municipalidad de Lima evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla. La forma de intervención que tuvo la imputada Marisa Glaver Remy sobre el referido proceso fue directa, pues en su condición de presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Nomenclatura del Consejo de Lima, participó en relación a la adquisición del terreno de 7.141.13 metros cuadrados en Campoy, San Juan del Urigancho, favoreciendo a empresarios particulares en la compraventa del bien, para lo cual habría logrado previamente incrementar el valor económico del bien a través del cambio de categoría del predio, obteniendo beneficios económicos de manera ilícita en perjuicio del erario estatal. Yo quiero realmente agradecerles por dejarme entrar en sus hogares, mirarlos directamente y decirles: trabajamos con la verdad, trabajamos de manera honesta, tenemos las manos limpias y tenemos el corazón grande y queremos esta ciudad. Pero
pero para el equipo especial anticorrupción del Ministerio Público, no solo Marisa Glave está en la mira. Augusto Rey también es otro personaje que está investigado por pedir dádivas a los brasileños. En su caso, el tema es mucho más delicado porque existen más de 1,000 correos institucionales explícitos que lo dejan comprometido penalmente. Correo de fecha 16 de mayo del 2011, a las 14.49 horas, que contiene la matriz de cambios al contrato que sugirió el estudio del Mar Ugarte y que sirvió de sustento técnico para el inicio de la negociación que concluyó en el acta del 20 de mayo de 2011. Correo del 20 de mayo del 2011 a las 11.55 horas, enviado de Augusto Rey Hernández de Agüero a Miguel Enrique Priale Ugaz, que contiene el segundo borrador del acta, trabajada el 19 de mayo de 2011. Correo de fecha 20 de mayo de 2011, enviado a las 13.40 horas, de Augusto Rey a Diego Ferré Murguía, que contiene los archivos de la tercera versión del acta. Así es, Augusto Rey era el hombre bisagra, el intermediario entre las corruptas OAS y la Municipalidad de Lima. Estos correos empiezan desde el año 2011 y culminan con la salida de Susana Villarán del municipio. Pero al igual que Glave, Augusto también está investigado por dos hechos. Además de la presunta colusión, la otra investigación en su contra es por haber ocupado un puesto clave dentro de la municipalidad, pese a no estar capacitado para ello. Solo tenía el grado de bachiller cuando el requisito mínimo era tener título universitario. Trabajó con Susana Villarán. En esta investigación que ya todo el Perú está conociendo a nivel de la Fiscalía, ¿usted también ha resultado comprendido? No, no tendría por qué estarlo. Yo participé activamente, yo creí en el proyecto de Villarán. Y creo que es una... O sea, yo creo que para todos es una desilusión lo que ha sucedido, ¿no? Porque finalmente, venga de donde venga, cualquier tipo de denuncia de ese tipo tiene que ser investigada con la mayor rigurosidad. Este despacho fiscal ordenó remitir copias certificadas a esta carpeta fiscal de los actuados relacionados con los extremos de las investigaciones seguidas contra Marisa Glave Remy y Augusto Rey Hernández de Agüero por los hechos relacionados al proyecto de concesión Línea Amarilla. Manos pasó la concesión de la línea amarilla. Según la fiscalía, fue él quien dio luz verde a este millonario proyecto, cuya sobrevaloración por corrupción lo pagan todos los días los usuarios en el peaje. El peaje costaba 2 soles 50, de ahí subió a 1 sol 350, ahora está en exceso ya. La fiscalía está pidiendo 29 años para Susana Villara. Que sea efectiva. Que se vaya a la cana y nunca salga. Ponle 30 si es posible. Augusto ya no quiere apariciones públicas, pretende olvidar su paso por la administración pública. Hoy vive cómodamente en Inglaterra, desde allí juzga vía Twitter a los peruanos, desde una falsa autoridad moral que le da el clásico doble rasero de la progresía local. Mientras que Marisa Glave solo se ha manifestado en medios afines como nativa, que tiene como directora general a Paola Ugaz, que también fue parte del grupo de confianza de Susana Villarán en tiempos de la corrupción brasileña. Todo esto tiene que ver con la manera en que la política se ha vuelto una empresa comercial, se han vuelto franquicias los partidos políticos para finalmente conseguir dinero para poder seguir teniendo una especie de carrera de lucro. Esto no va a parar si no cambiamos la manera de organizar la política. Una vez más, el tsunami de las brasileñas parece arrasar con las chalinas verdes de Lima, con los autodenominados pulcros, los empáticos con la pobreza, los incorruptibles, los que no la iban a fregar. Susana, voy a votar por ti, pero no la cagues. No la voy a cagar. No la voy a cagar. No la voy a cagar. Ese es Marco Cifuentes, ¿no? ¿Le creyó o no? ¿Ustedes qué creen? A ver, hemos querido conocer la versión de todos los aludidos. Franco Valero Maraví, del estudio Arbizu, es quien defiende a Marisa Glave y nos ha dicho que no van a pronunciarse sobre el tema. Parece bastante grave. Anel Townsend tampoco. Jorge Nieto Montesinos le dijo a nuestra reportera que estaba en un evento familiar. Le han dicho que le han entregado $129,000
los corruptos de OAS. Ahí sale con nombre y apellido y dice, no, ahorita no porque estoy en un almuerzo familiar, no gracias. Bueno, sería saludable que en algún momento nos otorgue la posibilidad de recibir sus explicaciones sobre esta delación. Y bueno, Augusto Rey, que según sabíamos vivía en Inglaterra por todo lo alto, ¿no?, con una beca, resulta que está en Lima, está acá, ¿no? Ahí está, a ver si me ponchas, porfa. ¿Llegas? Sí, ahí está. Augusto Rey Hernández de Agüero, ¿se llama? ¿Paredes? Ay, ay, ay. Este defiende a los indigenistas, pero tiene nombre de capitán de las huestes de Diego Almagro, ¿no? O sea, por favor, ha entrado al Perú procedente de Holanda, quien como el seguro en KLM primera clase, les apuesto. El 18 de marzo del 2023 ha llegado mi tocayo. Y está acá. Señor José Domingo Pérez, hay 1,000 correos electrónicos que lo implican en esta red tóxica de corrupción que usted supuestamente está investigando. Ahí está, que no se le corra. Ahí está bien preparado, parece, ¿ah? Ha corrido los 42 kilómetros. Está entrenando para que cuando vayan a allanarlo, salga disparado. No lo ven más. ¿Un impedimento de salida del país, le parece, doctor Pérez? ¿Sería adecuado, considerando toda esta evidencia que ya obra en el expediente que usted tiene entre manos? Por mucho menos ha sido usted implacable en otros casos. Pero en este caso no entendemos su ligereza. ¿Por qué ni siquiera le ha pedido en un interrogatorio explicaciones sobre estas acusaciones a los implicados? No ha ido a Nell Townsend a dar su versión, ni Jorge Nieto Montesinos, ni Marisa Glave. Y Augusto Rey está que se pasea en su chorcito por Miraflores. Y usted no hace nada. Yo creo que ahí hay una incoherencia. Y encima, se quiere ir. ¿Acaso quería dejar este caso abandonado y luego salir disparado? ¿Pedir una plaza de juez? ¿Meter un floro de que no puede ascender porque no hay espacio en el Ministerio Público y no tiene otra? Termine pues su encargo, ¿no? Es bastante importante lo que tiene entre manos. Y en otros casos hemos visto de verdad una... Está bien, así deben ser los fiscales, ¿no? Severa intervención. Pero aquí usted no aplica de igual forma sus métodos en esta investigación, que paradójicamente, ¿no?, envuelve a todos los amigos de Gorriti. Recuerden ustedes que Susana Villarán ha sido fundadora de IDL. Es amiga de Gustavo Gorriti. Y todo lo que se dice, pues, doctor Pérez, usted siempre ha logrado sacudirse de esas acusaciones. Sería bueno que en este caso usted tome medidas inmediatas respecto de los investigados. Muy bien, vamos ahora a hacer una mención muy importante. Si tienes una relación tóxica con tu internet, o sea, no te deja trabajar, se cuelga, no te deja ver tus series, amiga, amigo, date cuenta, cámbiate a Wing, el internet hogar más rápido del Perú, es también el primero. Según Speed Test, y disfruta del internet 100% fibra, TV digital y telefonía fija. También tiene su trío, pero sin plazo de permanencia ni penalidades, te vas cuando te quieres. Es gracioso porque Wing hizo un comercial polémico respecto a una rata que venía con un contrato y todas las compañías grandes internacionales de comunicaciones se sintieron aludidos y lo denunciaron. Y ellos decían, pero yo no he dicho quiénes son. Ay, ay, ay. Todos se identificaban con la rata. Les dio en el clavo, puso el dedo en la llaga a Wing. Wing es una empresa peruana y les preocupa atender a los clientes de la mejor manera. Cámbiate a Wing llamando al 01707-3000 o en wing.p. Este programa llega a ustedes gracias a Wing, el internet de los winners. Vamos ahora al siguiente tema y es una investigación de Iván Escudero. Hay quienes tienen mucha suerte de ser amigos del premier Alberto Tarola, porque resulta que basta una reunión con el todopoderoso premier para que días después salgan ganando licitaciones que suman hasta más de 100.000 soles en total. Pero el problema es que los servicios que brindan son en el área de especialidad de las comunicaciones.
para los que tiene 20 funcionarios en la dirección de comunicaciones, la PCM. 20 personas. Y aún así tienen que gastar cientos de miles de soles contratando a personal externo, que además no califica para este tipo de trabajos. Y además es ilegal que se reúna el Premier y luego gane la licitación como proveedor del Estado posterior a esa reunión. Bueno, aquí el escándalo. No podremos asegurar la gobernabilidad ni recuperar la confianza si no acabamos con la plaga de la corrupción. Sí, juro. Podrán decir cualquier cosa de presidente, de consejo de ministro, menos que es un corrupto y menos que no estoy metiendo la mano en los dineros del Estado. En los siguientes minutos, detalles de un grupo de personas privilegiadas con varios miles de soles, muchos miles de soles del dinero público. Las instrucciones que ha dado la presidenta de la República es que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción. La historia de tres reuniones poco conocidas que sostuvo el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en los primeros días de su gestión. Y tres contratos firmados a dedo en favor de las personas con las que se reunió. El señor Alberto Otárola juró al cargo de presidente del Consejo de Ministros el 21 de diciembre del 2022, aquí, en Palacio de Gobierno. Seis días después, sostuvo una importante reunión en su oficina principal con un hombre ligado a las comunicaciones, algo que no tendría nada de extraño de no ser que esta persona obtuvo importantes contratos con el Estado luego de esta reunión. Nos referimos a Elmer Olortegui Ramírez, un periodista conocido en el gremio como El Paiche. Esta persona ingresó al despacho del premier Alberto Otárola el martes 27 de diciembre del 2022. Según registro de visitas, su ingreso fue a las 12 del día y el funcionario con quien se reunió fue, en efecto, Alberto Otárola Peñaranda. La reunión, que duró poco más de 30 minutos, se desarrolló en el despacho ministerial. Esta habría sido una de las tantas reuniones que se dan día a día, de no ser porque el 13 de enero del 2023, apenas dos semanas después de su privilegiada reunión, Olortegui Ramírez obtuvo un primer contrato por 15 mil soles, nada menos que con la presidencia del Consejo de Ministros. Un contrato a dedo y con dinero de todos los peruanos. Pero no fue el único contrato obtenido luego de su visita al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Elmer Olortegui Ramírez obtuvo otros dos contratos a dedo, cada uno por 30 mil soles. Contratos obtenidos con la presidencia del Consejo de Ministros. Es una situación sospechosa. ¿Cómo se puede explicar que luego de esa reunión, nada más y nada menos que con el presidente del Consejo de Ministros, este proveedor del Estado resulte contratado a dedo? Para la expresidenta del Tribunal del OCE y experta en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, resulta grave lo que hoy le estamos narrando. Si el presidente del Consejo de Ministros necesitara la contratación de un profesional, debe solicitarla al área encargada de las contrataciones, que en este caso es logística. Y solamente una vez seleccionado puede ser presentado al presidente del Consejo de Ministros. No tiene realmente justificación legal alguna una reunión previa a la contratación del personal que todavía no ha sido seleccionado por logística. Y usted se preguntará, ¿cuál fue el motivo de sus contratos? Aquí se los explicamos. Según la página de las contrataciones del Estado, esto es para lo que fue contratado Elmer Eleazar Olortegui Ramírez. 15 mil soles para el servicio de análisis de información y formulación de estrategias de acción intersectorial para la atención oportuna de temas prioritarios desde la presidencia del Consejo de Ministros. Incluso la descripción es difícil de entender.
Así como es difícil entender cómo después de una reunión con la máxima autoridad de la presidencia del Consejo de Ministros, se convierta en un proveedor beneficiado con contratos en esta misma institución, algo que la Ley General de Contrataciones del Estado prohíbe expresamente. Pero aún hay otros dos contratos, uno con fecha 8 de febrero del 2023. 30.000 soles a favor de Elmer Olortegui por el servicio de elaboración de propuesta de elementos y acciones de comunicación para la atención oportuna de temas prioritarios de la PCM. Y otros 30.000 soles contratados el 11 de abril para el servicio especializado de propuesta de estrategias comunicacionales para la difusión de las actividades de la Presidencia del Consejo de Ministros. Todo relacionado a trabajos comunicacionales, los mismos que por norma están a cargo de la Dirección de Comunicación de la PCM, pero pareciera que no pueden hacerlo a pesar de contar con un staff de más de 20 profesionales. Estamos dejando atrás la ineficiencia y combatiendo firmemente a la corrupción. Elmer Olortegui fue beneficiado con 75.000 soles luego de una visita al premier Alberto Otárola. Pero Elmer Olortegui no es el único privilegiado que luego de visitar al presidente del Consejo de Ministros obtiene contratos a dedo. Otro es el caso de Amelia Altamirano Aguirre. Ella visitó a Alberto Otárola Peñaranda, actual presidente del Consejo de Ministros, en su despacho ministerial el día 12 de enero del 2023 y sostuvo una reunión por poco más de 30 minutos como figura en el portal de transparencia. Tiempo suficiente al parecer para cerrar su contratación sin concurso público, lo que se materializó el 16 de enero, es decir, 4 días después de su reunión. Aquí los detalles del monto a pagar y el servicio contratado. La señora Amelia Altamirano obtuvo un contrato por 9.000 soles con fecha 16 de enero del 2023. Al día siguiente, 17 de enero, obtuvo un segundo contrato, esta vez por 27.000 soles, para el trabajo de revisión de hojas de vida. Ambos contratos en fechas posteriores a su reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. 36.000 soles a favor de Amelia Altamirano para que revise hojas de vida, cuando en la presidencia del Consejo de Ministros hay profesionales en las áreas especializadas que, según el reglamento de organización y función, realizan estas tareas administrativas. Este gabinete es un gabinete del diálogo, la paz y la meritocracia. Vamos a recuperar la meritocracia para la designación de los cargos públicos. Es necesario que el premier Otárola explique por qué él se reúne antes con los proveedores que luego son contratados. No vaya a ser que el premier Otárola seleccione él a su ganador de la buena pro, a su ganador del contrato, y luego utilice a la organización de la presidencia del Consejo de Ministros para que monten la farsa de solicitar cotizaciones, analizar cuál es el mejor entre todos los profesionales para finalmente terminar contratando a quien Otárola previa e ilegalmente ya seleccionó. Pero si usted pensaba que ellos son los únicos privilegiados, estaba equivocado. Una tercera persona también visitó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y también obtuvo contratos a dedo luego de su visita. Nos referimos a la abogada Grace Fernández Ortega. Ella llegó al despacho ministerial de Alberto Otárola el día 17 de enero del 2023 y tuvo una reunión con él que duró poco más de 20 minutos. Nuevamente, al parecer, tiempo suficiente para que sea privilegiada con un contrato a dedo en la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí los detalles de las órdenes de servicio. El 10 de febrero, menos de un mes después de su visita al premier, obtuvo una orden de servicio por 39.000 soles. Y el servicio prestado es el de un abogado para que ejerza la defensa y asesoría legal.
Ella es la abogada que patrocina al premier en la investigación iniciada por la fiscalía por los fallecidos en las violentas protestas iniciadas el 7 de diciembre. Eficiencia, eficacia en el gasto y sobre todo poniendo por delante el Perú y por supuesto combatiendo la corrupción. Tal parece que la cábala para obtener contratos por varios miles de soles es visitar al premier Alberto Otárola. 150 mil soles en suma obtenidos por los visitantes del señor Otárola Peñaranda, tan solo en lo que va del año 2023. Que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción. Pero no solo ocurre en la PCM. Las consultorías a dedo están en por lo menos otros tres ministerios del régimen de Dina Boluarte. Tú pones la historia. Nosotros te ayudamos a contarla. Es el caso de Mónica Moreno, su empresa y su socio. Mónica Moreno no es más que una de las asesoras de mayor confianza del investigado Martín Vizcarra Cornejo. Durante la pandemia, fue junto con Miriam Morales los ojos y oídos del inhabilitado expresidente. Una mujer señalada incluso por ser organizadora del vacuna gay, aquel infame acuerdo que hizo que Martín Vizcarra, su esposa y su hermano César se vacunaran irregular y clandestinamente, haciendo abuso de su poder en fechas en que los peruanos morían por la pandemia. Acciones que hoy son investigadas por la fiscalía. Mónica Moreno, según el doctor Germán Málaga, fue la que coordinó las fechas para la vacunación clandestina de Vizcarra Cornejo, su esposa y hermano. Es la misma persona que este año ha obtenido contratos por varios miles de soles, por lo menos sospechosos, sin concurso público. El 23 de enero del 2023 fue contratada a dedo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por un monto de 39.600 soles. El motivo, servicio especializado en comunicación institucional. Y otro contrato, con fecha 3 de marzo, también del 2023, esta vez con el Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto de 34.000 soles, para el servicio de consultorías en la definición de insumos para la estrategia de comunicación. Más de 70.000 soles en contratos a dedo, por una función que según el reglamento de organización y función de estos dos ministerios, corresponden a las direcciones de comunicación. Pero eso no es todo. El brazo derecho de Lagarto Vizcarra, Mónica Moreno Martínez, tiene una empresa de nombre Viga Comunicaciones SAC. Y aunque usted no lo crea, esta empresa también ha ganado a dedo contratos con el gobierno de Dina Boluarte. El 10 de marzo del 2023, la cuestionada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios contrató a la empresa de Mónica Moreno por el monto de 39.000 soles para el servicio especializado en comunicación institucional. Nuevamente una labor que corresponde a las direcciones de comunicación de estos ministerios. Es decir, que como persona natural y a través de su empresa, la jefa de prensa de Martín Vizcarra ha obtenido más de 110.000 soles en contratos a dedo con el gobierno que llegó al poder ofreciendo cambiar las cosas, el de Dina Boluarte. Y por si esto no fuera poco, mire usted con lo que se benefició este personaje, Ángel Santiago Castillo Fernández, nada menos que el socio de Mónica Moreno, figura como accionista de su empresa Viga Comunicaciones. Obtuvo, como persona natural, dos contratos con el Ministerio de Defensa, uno por 26.000 soles otorgado el 17 de enero del 2023 y otro también por 26.000 soles otorgado el 15 de marzo del 2023. Un tridente que le cuesta al Estado más de 160.000 soles en lo que va del año. Y todo ligado a trabajos de consultoría, los que la Contraloría ha puesto en su radar de auditoría porque se han convertido en la forma más fácil de cobrar del presupuesto de todos sin justificación. Constantemente recibimos casos de materia de contratación, ¿no? Entonces, en base a toda esa casuística, todos esos reclamos o denuncias que han habido, amerita pues parte que es bastante importante el monto que a nivel del Estado implican este tipo de consultorías o contrataciones, ¿no? Hoy
hemos evidenciado lo que sería el uso y abuso del dinero de todos los peruanos en un gobierno que dijo todo sería diferente. Un presidente del Consejo de Ministros que deberá responder por sus visitantes y dos ministerios que deberán explicar el uso de sus recursos. Bueno, parecía que venía pues Dina Boluarte, Alberto Tarola, que son más de lo mismo, en verdad, a limpiar la casa, ¿no? A desterrar estas prácticas oscuras que ya conocemos del gobierno de Pedro Castillo, pero es lo mismo, solo que han cambiado los beneficiados, ¿no? Se reúne con tres personas y resulta que estos proveedores del Estado ganan las licitaciones. Eso es ilegal, está prohibido y lo sabe Alberto Tarola. Y además son pagos exorbitantes, injustificados. No, y están dentro del rol de los que ya trabajan ahí, en la PCM, los directores de comunicaciones, son 20. O sea, tiene 20 asesores que no pueden hacer este trabajo, que tenemos que pagar los peruanos, porque dinero al contribuyente, cientos de miles de soles esta gente para que asesoren, y los TDR son una vergüenza. O sea, esto evidentemente le va a traer problemas, ¿no? No se puede reunir con alguien y después esta persona sale beneficiada dentro del Estado con un contrato jugoso, ganando una licitación. Es a dedo, pues. Eso es nombrar a dedo y está prohibido por ley, ¿no? Y si quiere, por último, que el señor Olorte y el Paiche, que nosotros todos conocemos, sea su asesor político, que, digamos, le vea los temas ahí en su gabinete de asesores, pues que lo nombre y que le pague por ahí. ¿Por qué tiene que hacer las cosas de esta manera? ¿No? Y bueno, lo que más preocupa es que aquí vemos pues que hay personajes vinculados al gobierno del lagarto Martín Vizcarra, personas de su confianza, ¿no? Que están ahí metidos. Vemos que hay ministerios que se los han dado a personas de confianza. Lo dice él además, ¿no? Como el caso de la ministra de Salud. Ahora vemos que aparece aquí Mónica Moreno. Ya una persona que además ha cobrado en triple instancia, porque luego su empresa y luego otro también vinculado a ella. Así que por partida triple se ganan cientos de miles de soles en TDRs cuestionables, ¿no? Así que sí, peligrosa, ¿no? La presencia ahí de esta gente de Martín Vizcarra, ¿no? Ahorita aparece por ahí Miriam Morales, Richard Swing, Hajimi, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces, antes de ir al siguiente tema, queremos hacer un comentario, porque nos ha llegado esta carta del fiscal provincial Luis Ismael Martínez Morales, que es parte del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que dirige, lo que nosotros pensamos está haciendo un buen trabajo, que es la fiscal Marita Barreto. Pero aquí le hacemos ver pues, la forma en que están trabajando sus fiscales. Acá nos exige, ¿no?, a Iván Escudero, que además ha ido como testigo a su despacho y ha colaborado con él. Vean ustedes acá el tono, ¿eh? El plazo de 3 días hábiles contadas desde la recepción del presente bajo apercibimiento de remitirse copias a la fiscalía de turno por la presunta comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. El fiscal es Luis Ismael Martínez Morales, ¿ya?, del equipo especial de Marita Barreto. Bueno, doctora Barreto, ¿tiene usted un despistado o un descuidado? Porque esto ya se lo entregó, aquí está, recibido, acá arriba, mira, sello, Ministerio Público, el 26 de abril del 2023. Iván Escudero entregó, como consta en este documento que ha sido recibido y reconocido por el Ministerio Público, la documentación solicitada por su despacho relacionada al reportaje que hizo el reportero Iván Escudero para el programa Contracorriente de Willax Televisión el pasado 4 de diciembre del 2022 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia y establecer los presuntos responsables de los delitos contra la administración pública en agravio del Estado. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con la justicia y a entregarles cualquier material que nos exijan, obviamente. Pero este tono amenazante de un fiscal bajo apercibimiento, delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ese tono de matón se lo puede ir guardando, doctor, porque aquí no nos intimida usted ni nadie. Y a la fiscal Marita Barreto que le meta un jalón de orejas porque no sabe lo que está pasando en su fiscalía.
Le hemos remitido todo lo que él dice, que ahora le tenemos que volver a dar. Si lo ha perdido, avísenos, doctor, y le mandamos otra copia. Pero no nos venga aquí a amenazar usted, porque no le tenemos miedo ni a nadie para tal caso. Así que ordénense, por favor. Muy bien. ¿Qué toca ahora? Bueno, esta es una nota muy buena. De Edgar Gamboa, nuevo reportero del programa, a quien le damos la bienvenida. Y tiene que ver con un tema que debe preocuparnos a todos, ¿no? Esta normalización de supuestos luchadores sociales que en realidad provienen de organizaciones terroristas del pasado. Muchos de ellos incluso han purgado condena por haber pertenecido a organizaciones criminales severas y sangrientas como Sendero Luminoso. Es el caso de Rocío Leandro, alias Camarada Cusi, quien es paraguayca, es una luchadora social. Para nosotros es una terrorista y nosotros le decimos las cosas por su nombre. Entonces, eso no ha desaparecido en nuestro país. Es más, han llegado a la presidencia. Debería aún preocuparnos más a los ciudadanos que creemos en la democracia y en la libertad esta reaparición, ¿no? Esta reinvención de Sendero Luminoso en la política a través del Movadef, a través del FUDEP, a través del FENATE, ante su Teconare, que finalmente es el partido de quien fue presidente, Pedro Castillo. Así que en este contexto deberíamos tener especial cuidado de qué es lo que están haciendo estos terroristas ya aprovechando la vía legal, ¿no? Destruyendo la democracia desde adentro. Y lo que quieren hacer es realmente de terror. Esta es la historia de Indira Rodríguez Paredes, una joven abogada heredera de los infames abogados democráticos de Sendero, y su plan para abolir la ley antiterrorista y desactivar la DIRCOTE. Increíble. El delito de terrorismo no existe. La abogada Indira Rodríguez Paredes danza al ritmo de unos sicuris en la emblemática Casa del Maestro, en la ciudad de Huamanga. La acompañan una docena de personas, entre dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, FREDEPA, y algunos familiares de otros integrantes de esa misma organización, arrestados la noche del 12 de enero por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Indira Rodríguez, defensora legal del expresidente Pedro Castillo y de Stephanie Alanya Chumbes, alias Camarada Yasmín, una de las detenidas aquella noche en este mismo local, celebra la liberación de Alejandro Manay Pillaca y Fernando Quinto Cuba, sindicados como acusadores de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Pero ese no es su único motivo de celebración. En los siguientes minutos, la historia de una joven abogada, heredera de los abogados democráticos de Sendero, y su siniestro plan para abolir la ley antiterrorista y conseguir la desactivación de la DIRCOTE. Una iniciativa que ha llamado la atención de las Naciones Unidas gracias a un informe victimizador que califica al supuesto terruqueo como una política de Estado racista y abusiva. El delito de terrorismo no existe. El delito de terrorismo ha pasado hace muchos años. Hemos pasado esa etapa, hay que reparar todo, tener como generación una responsabilidad de hablar de los temas, pero también que nos apoyen las instituciones de derechos humanos. El primer conversatorio contra el terruqueo y la estigmatización fue un evento virtual desarrollado el 15 de diciembre del 2021 y representa la partida de nacimiento de la Coordinadora contra el Terruqueo. Un
colectivo dirigido por las abogadas Indira Rodríguez y Nina Humala e integrado en su mayoría por familiares de exreos, senderistas sentenciados por terrorismo. Así como en los años 80 se generó socorro popular entre los familiares de senderistas detenidos, la Coordinadora contra el Terruqueo nació bajo la misma ideología por los familiares detenidos por pertenecer al Movadef. A casi año y medio de su creación, la Coordinadora contra el Terruqueo no solo ha crecido en popularidad dentro del país, también ha conseguido el respaldo de organismos internacionales miopes como la propia ONU. Utilizar la expresión de terrorista puede ser algo traumático para las personas. Entonces es importante evitar el uso de ese término que podría traumatizar a las personas. Hasta lo que yo he visto, no encontré ninguna evidencia de que esos protestantes hayan sido terroristas. Ellos pertenecen al partido y tienen sus propias motivaciones políticas. Nuestro paso más grande que ha sido la participación en Naciones Unidas. Me complace comentarlo, ¿no? Que el día 27 de febrero del 2023 se realizó un informe, ¿no? Dentro de 137 sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que ha dado a un gran resultado, que es que los expertos de Naciones Unidas se pronuncien. ¿Qué es lo que dijimos aquí? Es que pues es importante comprender que toda la ley antiterrorista ya no debe existir al día de hoy y que pedimos, esto tiene que parar ya, y que de un futuro ya no podemos solamente hablar de basta de terruqueo y persecución, sino también tenemos que pedir la derogación de esa ley y la desactivación de DIRCOTE, porque es así y eso es lo que necesita ahora el país. Indira Rodríguez dio estas declaraciones el 23 de abril en el programa Perú, Terruqueo, Persecución Política y Situación de los Presos Políticos, emitido por el canal de YouTube del expreso por terrorismo Alex Chamán Portugal, una suerte de embajador peruano de Sendero Luminoso en Bolivia y activo portavoz del pensamiento Gonzalo en Internet. El terruqueo es una estrategia estatal que viola derechos humanos, que viola el artículo 7 de la Convención Americana, como es la libertad personal, que viola el artículo 5, la integridad personal de la Convención Americana, que toda persona es igual ante la ley. Y eso no es irnos más allá, eso es pedir y exigir la justa medida. Pero, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones de Indira Rodríguez? Para el ex juez antiterrorista Marcos Ibaceta, forman parte de la estrategia de Sendero Luminoso para afrontar la guerra política. Si no muere, esto queda en los demás. Hay que recordar que Abimael Guzmán, cuando firma el acuerdo de paz, desata la guerra política y paraliza la guerra militar, porque fue derrotado por el Estado militarmente. Al paralizar la actividad militar, se sale del ámbito de la ley antiterrorista y el Estado cometió el error de no ilegalizar la ideología, es decir, el pensamiento Gonzalo. Al no ilegalizar la ideología, ¿qué hace Abimael Guzmán? Cambia de nombre. Parte de esta explicación se encuentra en un documento del propio Sendero Luminoso, incautado en el 2012 al cabecilla Florindo Eleuterio Flores Ala, el sanguinario camarada Artemio del Guayaga. Se trata del llamado Plan de Construcción del Partido, elaborado por el propio Abimael Guzmán en 2008 y que da los lineamientos de lo que será la nueva fase de la guerra popular a través de la política. Lo que estamos viendo hoy es el plan estratégico de Sendero Luminoso que se viene desarrollando por etapas. Hoy, por ejemplo, estamos durante la segunda reconstitución del partido. Es un documento secreto que ha sido incautado y por lo cual hay procesos judiciales. En este plan se prevé la creación de organismos generados. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Los organismos de fachada. Para continuar con los mismos propósitos que fueron creados en 1980. Somos comunistas combatientes. ¿Será acaso la Coordinadora contra el Terruqueo un organismo generado o de fachada?
Intentamos ubicar a la propia Indira Rodríguez, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes. Quien sí nos atendió, aunque con cierto recelo, fue su madre, Ruth Paredes Cos. ¡Dejen de grabar, señora! Personera del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Paredes fue detenida el año 2014 durante el operativo Perseo e incluida años después en la investigación que desencadenó el operativo Olimpo en 2020. Para la IRCOTE, se trata de una dirigente del Movadef. No, Gonzalo, sí. No está prohibido, pero yo no digo que esté prohibido, solo digo que existe una lucha ideológica. ¿Y el pensamiento Gonzalo continúa o no continúa? Hasta donde yo sé, señor, no hay nadie que conozca que diga que está con el pensamiento de Gonzalo. Dentro de todo ese expediente no hay ninguno de pensamiento de Gonzalo. Se refiere a las personas del FREDEPA. Claro, de eso estamos conversando. Ya, o sea, Rocío Leandro nunca estuvo vinculada a Sendero, ni siquiera ideológicamente. Dentro de la carpeta fiscal, no. Hay grabaciones de esta joven, Stephanie Alaña, por ejemplo, haciendo medidas en un paradero donde, o casualidad, días después aparece una pancarta en alusión a Abimael Guzmán. Ustedes la señalan como que fue parte del Movadef también. ¿Pero a qué viene todo? ¿A qué viene? ¿Y por ejemplo, Abimael Guzmán no cometió delitos? Definitivamente que sí. ¿Ya? Definitivamente que sí. Yo no lo sé. Pese a que esquiva nuestras preguntas, Ruth Paredes termina respondiendo, sin querer, una de nuestras interrogantes. Señor, si yo me voy a trabajar a un sitio porque tengo afín de pensamiento, tengo afín de trabajo, tengo afín de algo. Si yo discrepo con alguien, me voy a buscar. Ah, no, claro. O sea, el día que... El día... Subsecretaria de Organización, la compañera Ruth Paredes. Precisamente, su hija Indira es defensora de dos sospechosos de seguir el pensamiento Gonzalo. Bajo su lógica, alguna afinidad debería tener con estos personajes. El inconsciente parece haber traicionado esta vez a Ruth Paredes en su juego dialéctico de intentar evadir nuestras preguntas. Su léxico senderista es evidente. ¿Ustedes habrán nacido en cuna de oro? ¿Habrán nacido, pues, No. ¿Habrán nacido que el gobierno les dé su dinero? Efectivamente, sí. Todos los gobiernos dan su dinero a ustedes para que le limpien la cara a ese gobierno. La gente pobre, entonces hemos tenido que tener 5 o 6 trabajos para sacar adelante a nuestros hijos. Claro. Así yo no la voy a exponer a mi hija, porque a mí me cuesta educarla. Y si le educo en una buena universidad, porque tengo 5 trabajos, señor. Según sus publicaciones en redes sociales y sus palabras, cuando le toca exponer sobre el terruqueo, Indira Rodríguez siente una gran admiración por la mujer que le dio la vida. Y hasta cierto punto, su lucha inició por la supuesta persecución que ésta habría sufrido en los últimos años. Ambas se autodenominan luchadoras sociales y niegan tener filiación con algún grupo subversivo. Para los expertos José Gil y Marcos Ibaceta, nada está más lejos de la realidad. Ellos han montado toda una campaña para desprestigiar la lucha contra el terrorismo. Y no se está diciendo nada contrario a la verdad, porque quienes organizan esto son terroristas. Ingresaron terroristas en la década del 90, siguen siendo terroristas hoy, aunque no pongan bombas, como ya hemos dicho. Ahora, no hay que olvidar que incluso Naciones Unidas considera en una de sus resoluciones que atacar aeropuertos o entidades públicas es un acto de terrorismo. Lo que ellos quieren es que ya no se les diga terroristas y que se les llame luchadores sociales. Y eso no va a pasar. La Asociación de Abogados Democráticos fue un organismo generado de Sendero, encargado de la defensa legal de los capturados y la captación de militantes. Las acciones de Indira Rodríguez recuerdan mucho a esta facción senderista, cuyo último líder fue Alfredo Crespo Bragairac, abogado de Abimael Guzmán hasta el día de su muerte y fundador, junto a Manuel Fajardo, del Movadef. Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, esa es la guía ideológica que nosotros tenemos. Lo que yo
creo es que los peruanos no debemos perder de vista el fondo de todo lo que estas personas hacen. Llevarnos a un sistema comunista, y lo van a hacer a través de las elecciones o a través de la violencia política. ¿Cuál es el plan? Traerse abajo la estructura de leyes contra el terrorismo, atacar a la Dirección contra el Terrorismo, su enemigo principal. Entonces podemos decir que esta estrategia, digamos, es parte de la guerra popular. Es parte de la guerra política que Abimael Guzmán inició con la firma del acuerdo de paz. No necesitan ya, por ahora, volver a la lucha armada, porque se han dado cuenta que la institucionalidad es tan débil que financiando una campaña, victimizándose, pueden volver a llegar al poder. Y si llegan al poder, no van a tener un tonto como Pedro Castillo. Si llega al poder un estratega y nos infesta de los violentistas, la pasaremos muy mal. ¿Podemos calificarla ya como una abogada democrática? Si la ubicamos en el contexto de lo que yo le he hablado, ella está dentro del contexto. La sociedad peruana dio una contundente derrota militar a Sendero Luminoso con la captura de su líder Abimael Guzmán y su cúpula en septiembre de 1992. Sin embargo, aún nos falta ganar la batalla ideológica. El senderismo se ha reciclado, ha cambiado de métodos, pero persigue lo mismo: tomar el poder político para aplicar su receta marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Buena nota de nuestro nuevo jale, Edgar Gamboa, bienvenido al equipo. Muy buen trabajo. Aquí es la respuesta que le mandan al reportero de parte de Indira Huy Rodríguez. Me equivoqué de Indira. No vuelva a entrar a mi urbanización y acosar a mis padres en su casa. No vuelva a entrar a mi urbanización. Toda la urbanización está prohibida para nosotros. César, no podemos entrar a toda la urbanización, ¿eh? No a mi casa, no a la vereda enfrente de su casa, que tampoco sería ilegal, pero a toda la urbanización. No entre. Y acosar a sus padres en su casa. No hemos acosado. La mamá no parecía ser un personaje que pudiera ser fácilmente acosado, la verdad. ¿No? Usted ha ido con cámaras violando el derecho a la intimidad de mis vecinos. No. Usted más bien está violando los derechos que tenemos nosotros de grabar en la calle. ¿Sí? Se llama libertad. Yo no vivo ahí, se lo han informado, ¿no? Si usted perpetra, además nos acusa de una serie de cosas acá que son falsas. Le pido respeto, el mío no hicimos ningún reportaje, la coordinadora contra el terruqueo de muchos activistas, no sé qué. Y lo que dicen acá es que nosotros somos un espacio que viola derechos de imagen, honor y reputación a tantos sujetos de derecho. ¿Sí? Tendría que, usted es abogada y sabe que eso es falso y tendría que sustentarlo. Usted nos está difamando a nosotros, en todo caso. Aquí está, ¿no? Y bueno, si usted perpetra difamación y da la imagen, honor y reputación tanto mía, de mi familia o de mis colegas patrocinados, procederé legalmente. Proceda. Aquí esperamos con ansias su denuncia y su reclamo. Seguiremos combatiendo con ideas y refrescándole la memoria a los peruanos de qué es lo que pasó en esta época nefasta del terrorismo y qué es lo que evidentemente están tratando de hacer aquellos que todavía persiguen, insisten y predican el pernicioso pensamiento Gonzalo, la ideología terrorista de un genocida como Abimael Guzmán Reynoso. Muy bien, vamos a hacer una mención rápidamente. ¿Quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune y que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Kalel, el complemento nutricional fortalecido con proteína de huevo que aporta todos los nutrientes y aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Súper concentrado, súper completo, es súper conveniente ya que rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera Kalel de vivir la vida. Kalel, el superalimento. Vamos a una pausa y volvemos con más cosas en el Ministerio de Vivienda. Regresamos. Contracorriente, el dominical de Willax. Llega gracias a Costamar. 9 años elegidos como mejor agencia de Sudamérica por los Oscar del Turismo.